Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a quitarle el código de bloqueo a tu iPhone, ¿ok? Ya sea porque se te haya olvidado, sea por la razón que sea, con una herramienta, con nuestro programa, nuestro software For You Key, vas a poder quitarle el código de bloqueo a tu iPhone, ¿ok? Entonces es importante que se vayan a la descripción del video porque allí tienen toda la información de este programa, el link de descarga y toda la información, ¿ok? Ustedes lo descargan, lo prueban, lo compran, lo instalan y una vez ejecutado van a conectar el iPhone que tiene el código de bloqueo a la computadora con el cable USB. Vamos a tener información acerca del programa, qué es lo que hace y todo lo relacionado. Le damos clic en iniciar y una vez hecho esto, el programa nos va a encontrar la versión más reciente para poder actualizar el sistema operativo. Si no la tenemos, le damos al botón de descargar para poder descargar la versión que nos ha encontrado For You Key. Ok, esto es importante porque es necesario tener la versión más reciente para obviamente poder actualizarla. Pero también nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar una versión que ya tengamos en la computadora porque la hemos descargado previamente. Le vamos a seleccionar, luego en examinar y aquí vamos a ubicar la versión más reciente que debe coincidir con la versión y el dispositivo que ha encontrado For You Key. Le damos a siguiente y aquí el programa se va a encargar de verificar el software que coincide con el que ha encontrado, de que efectivamente el software seleccionado y descargado corresponde al dispositivo que está conectado y posteriormente se va a encargar de realizar la restauración, de actualizar el dispositivo. Es por eso que antes de llevar a cabo este procedimiento se recomienda tener una copia de seguridad de toda la información para que cuando finalice la actualización nosotros podamos sin ningún problema restaurar la copia de seguridad y mantener la información que se ha borrado por la restauración de For You Key, ¿ok? Aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que el procedimiento finalice, ¿ok? Es importante tener en cuenta de que esto puede tardar un par de minutos y también es importante tener en cuenta de que el dispositivo se va a reiniciar un par de veces. Luego de que la restauración, la actualización haya finalizado, vamos a encontrar este mensaje que dice: código de seguridad ha sido removido exitosamente. Ahora tenemos que simplemente configurar el sistema operativo para poder utilizar el dispositivo. Configuramos el Touch ID, el Face ID y cuando vayamos a crear un código de bloqueo tenemos que asegurarnos de que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para las otras personas. Así que bueno, recuerden que toda la información de For You Key estará en la descripción. Gracias por ver este video y nos estamos viendo en una próxima ocasión.